A su casa, yo me llamo Beata y bueno, el día de hoy por fin les estoy trayendo la reseña de esta base. No sé si la cámara enfoque su nombre, pero el nombre es medio en inglés, medio en francés, quisiera pensarlo yo, ¿verdad? Es de la marca Lancôme. Yo lo leeré tal y como está escrito porque yo no hablo francés, y bueno, digo, estoy suponiendo que es en francés. Tint Idol o Idol, no sé, Ultra Wear, 24 horas, y yo la tengo, ¿dónde está? En mi tono es 010, aquí en la caja creo que dice más beige porcelain, y pues nada, de hecho me han pedido, me han preguntado cuándo subiría la reseña, y pues aquí está. Si les interesa escuchar qué tal, qué opino sobre esta base, si me gusta o no me gusta y a quién yo se la recomendaría, obvio, quédense aquí conmigo. Nada, esta vez la reseña de esta base la haré de otra forma, no por puntos, porque bueno, así se me antoja hacerlo ahorita mismo, digamos así. Y nada, entonces yo les estaré leyendo lo que yo encontré en la página de Lancôme mexicana, la descripción en español de la base, aunque en esta cajita viene un poquito de descripción de esta base, viene, quiero pensar, en italiano, viene en, quiero también pensar que es alemán, y también aquí de este lado viene en inglés, y no veo otro idioma, bueno, otra descripción. Y bueno, pues les enseño que viene en esta hermosa cajita plateada, se ve bastante, pues, de lujo, llama la atención, viene con una rosa, supongo, en relieve con todo su nombre, de la base y del tono, que es 010 beige porcelain en mi caso, que es el más claro que yo encontré aquí en Sephora México, en la tienda de Sephora de México. No he checado, pero igual y en Lancôme tendrán colores más claritos, pero yo la compré en Sephora, y aquí pues en la cajita nos dice que es una base que se puede usar o nos dura bien, digamos, 24 horas, y nos dura, o sea, es muy confortable, lo que dice aquí, retouch free, es decir, que no necesita retoques. Tiene muy buena cobertura, digamos así, y tiene protección solar de 15, es lo que nos promete aquí sin leer la descripción. Tiene 30 mililitros esta base, que es casi, digamos, que lo más común entre las bases líquidas, al menos la cantidad me refiero, y que se tiene que terminar de usar en 12 meses esta base. Obvio, como viene en un empaque así bastante, pues digamos que higiénico, puede que les dure un poquito más, y les muestro el envase. El envase es de cristal, así como frosty, un poquito, ¿no? Como matizado, digamos así, como pueden ver, con tapa negra y la misma flor aquí arriba.
Tiene la misma información como la que vemos en la cajita plateada, nomás que en cuanto al tono, pues aquí viene nomás el número 010 y yo no veo en otro lado que diga beige porcelain, por ejemplo, el nombre del tono, digamos así, y pues también les dice lo mismo que en 12 meses se tiene que terminar. Viene la página de Lancôme y dice que está hecho en Francia. El botecito o el frasquecito está precioso, se ve bastante de lujo, digamos así. Lo que me encanta es que tiene el dispensador, el pump o como sea que lo llamen, lo que hace más fácil, digamos, la aplicación de la base, que no hacen un tiradero, digamos, no desperdician, porque la base aparte no es muy líquida, es bastante espesa. Entonces, la verdad es que es muy cómodo. O sea, me gusta mucho cuando tienen las bases, los dispensadores, que no todas las bases que son caras, no sé por qué, pero no todas tienen esto en el frasquito, digamos así. Y aparte creo que está de moda usar otro tipo de envases, o cómo llamarlo, no usar los dispensadores, no sé por qué, pero bueno, esto se me hace lo más higiénico posible, digamos así. Obvio, en cuanto al frasco, otra cosa, es muy bonito, pero no creo que sea lo más conveniente, digamos, para viajar, porque es de cristal, aunque se nota que es un cristal bastante grueso. No sé si puedan verlo en la cámara, se ve bastante grueso, pero finalmente es cristal y bueno, hay que tener cuidado a la hora de viajar con esta base de maquillaje. Yo creo que se puede llevar, o bueno, yo recomendaría llevarla mejor en su bolsa de mano cuando viajen en avión, obvio me refiero, porque son 30 mililitros y bueno, pueden usar, o sea, llevar productos de 30 mililitros en su bolsa de mano, pero mejor no arriesgarse porque no es un producto muy barato. Yo lo compré, como les acabo de mencionar, en la tienda de Sephora. No me acuerdo en cuál de todas en la Ciudad de México, pero fue en tienda de Sephora. Igual y en Polanco Antara, no me acuerdo, pero me costó $890, si recuerdo bien, y creo que en Estados Unidos cuesta $47 o así, y en España creo haber visto como unos 41 o €42. Y ¿qué les digo? Esta base yo la vi en el canal de Nikki Tutorials, seguramente la había visto en algún otro canal también, pero ella habló muy bien de esta base, y sabiendo yo de que aún así, sabiendo que ella tiene la piel seca, si no recuerdo mal, no sé, habló tan bien, dijo que dura, no sé, horas y horas y es muy buena la base. Dije, bueno, cuando pueda me la voy a comprar, y bueno, me la compré, la he estado utilizando, la traigo puesta el día de hoy y la he estado utilizando bastante, tampoco todos los días cuando me maquillo, pero todavía hay bastante base, y entonces digo, me dio mucha curiosidad de probarla. Y nada, entonces les quiero leer qué es lo que dice en la página de Lancôme sobre la base. Por cierto, la base en Estados Unidos al menos tiene 40 tonos, y he visto que tiene tanto tonos bastante claros, creo que hay dos tonos más claros que el que tengo yo, y tiene tonos muy muy oscuros. Entonces se me hace que es una variedad muy amplia, y bueno, la mayoría de las personas deberían de poder encontrar su tono en Sephora México. Al menos en su tienda yo no vi los 40 tonos, yo escogí el más claro que había, que es el 010, y estoy viendo que en la página de Lancôme México tienen 24 tonos, lo que tampoco está mal. No tienen los tonos más oscuros y tampoco veo que tengan los tonos más claros. Quiero pensar que o sea, los tonos que tienen son más, bueno, no sé si adecuados o cuál sería la palabra para la tez mexicana, digamos así, para el color de la piel de las mexicanas o de los mexicanos, pero a la vez, o sea, digo, 24 tonos no está mal, pero digo, también hay gente, ya sea mexicanos o extranjeros, con pieles claras o muy oscuras, y por qué no tener los 40 tonos aquí, pero bueno. Nomás es un comentario, y bueno, les leeré lo que promete la base y les diré si yo estoy de acuerdo, bueno, en mi caso, si es así lo que dice, digamos, la descripción.
Y dice que la fórmula probada y amada por las mejores mujeres, reinventa su imagen. Una poderosa declaración para ser quien quiere ser. Poder de 24 horas de duración y cobertura total. 24 horas no me dura, y se me hace que es demasiado realmente. Prometen demasiado, ¿no? Primero que nada, a las 24 horas rara vez necesitamos llevar una base. A mí se me ocurre que a las 24 horas podríamos necesitar llevar una base, un maquillaje, tal vez cuando vayamos a alguna fiesta, pero así de que dure mucho, o sea, que empiece tal vez el festejo temprano y termine al día siguiente, tal vez. O cuando viajemos a otro continente o algo así, pero al menos yo no viajo con maquillaje, entonces, pero digamos, son dos situaciones en las que yo se me ocurre de que podrían estar tal vez usar maquillaje las 24 horas, pero les puedo decir que no me dura las 24 horas intacto. Así digamos que bien me dura entre como 9 horas, 9 días, tal vez 10 ya no tanto, unas 9 horas me dura digamos bastante bien. Ya a partir de la décima hora ya no se ve tan bien, ya se ve pues desgastada la base, digamos así. Y la he llegado a usar como unas 13 horas más o menos. Y no sé, o sea, la verdad es que no se ve bien. Y esto que necesito al menos un retoque. Ahorita vamos a hablar de esto. Y en cuanto dice que cobertura total, yo diría que es una cobertura muy buena, muy alta, pero no total. Porque yo siempre que tengo alguna imperfección, o sea, un granito o algo así, siempre necesito ponerme un corrector en esa parte de la cara. Si no se me olvida, les dejaré ya sea al inicio o al final de este video cómo me la aplico para que vean cómo se difumina la base y su consistencia, que se difumina muy bien, pero verán que realmente, bueno, tal vez en la cámara se vea de cobertura total, no sé, pero realmente es una cobertura muy alta, pero no total, al menos en mi caso. Luego dice 24 horas de duración para una perfección divina y duradera. Tras 8 años de investigación, Lancôme devela su primer base de maquillaje con duración 24 horas para una piel perfecta todo el día. Con su tecnología Eternal Soft, esta base vence todos los desafíos. Sin retoques, el rostro permanece perfectamente sublime, sin brillos, sin defectos, unificado, 24 horas de confort divino. Perfectamente afina a la piel, esta base es irresistiblemente confortable. Su divina textura flexible y fresca deja el rostro perfectamente suave, terciopelado y mate, sin efecto empolvado. Bueno. Como les dije, no me dura las 24 horas. Yo sí necesito un retoque, pero no lo necesito muy rápido, siempre y cuando use una prebase y un polvo. Es decir, siempre yo necesito sellar mi base. Mi piel es mixta grasa, la parte más grasosa, digamos, de mi cara, donde más rápido salen los brillos y la grasita, es la nariz. Pero me dura unas 5 o hasta 6 horas dependiendo de mis actividades, digamos, del día, de qué tanto calor hace ese día. O sea, puedo estar con esa base hasta 5 o 6 horas, lo que no se me hace tan mal, sin retoques me refiero. Y el retoque yo lo necesito en esta zona, como yo les decía, en la zona de la nariz, es donde empiezan a aparecer los brillos. Y después de esas 5 o 6 horas, después de ese retoque, me dura otras más o menos, les digo, 3 a 4 horas, bastante bien. Pero luego ya empieza, pues simplemente a salir, empiezan a salir de nuevo los brillos y digamos que desaparecerse la base y empieza a verse mal simplemente. En la cara, en la piel. Y les digo, en mi caso, al menos sí me salen los brillos, me sale la grasa, digamos así. Dice que a tono unificado de la piel, sí unifica muy bonito la piel. Digo, tiene una cobertura muy, muy buena. Es una base muy confortable también, como les dije. Sí tiene.
acabado mate, pero como dicen, no empolvado, no acartonado. Tiene un acabado mate muy, muy bonito, al menos en mi piel. Y bueno, esto es realmente todo lo que dice en cuanto a la, bueno, lo que promete, digamos, perdón, a la base en cuanto pues a la duración, a cómo se va a ver en la cara. ¿Qué les digo? A mí me gusta muchísimo esta base, más que nada porque yo puedo estar bastantes horas sin retoques. Y como yo no salgo, digamos, a trabajar afuera y todo esto, las 5 o 6 horas se me hace o sea, muy bien, digamos, estar con esta base 5 o 6 horas sin ningún retoque, nomás que nos promete que no vamos a necesitar estos retoques. Puede que las que tienen la piel normal o tal vez seca, como es el caso de Niki Tutorials, puede que no necesiten retoque las 24 horas, no sé, bueno, pongamos que no las 24 horas, sino unas 12 horas, 10 horas, puede que no necesiten ningún retoque, pero las pieles que son como la mía, mixtas grasas o grasas, sí van a necesitar retoque y hasta aunque se la hayan sellado con polvo, ya yo la he llevado sin sellar con el polvo y realmente ahí yo necesito retoque hasta después de unas 3 horas, es decir, mucho más rápido, entonces yo sí necesito un polvito para sellar la base de lo que hice el día de hoy también. Entonces ténganlo en cuenta, bueno, esta es mi experiencia, al menos busquen otras, obvio, reseñas para que no gasten su dinero, digamos que a lo tonto. Otra cosa más que quiero mencionar, que esta base tiene un olor a perfume muy, muy fuerte. No sé cuánto perfume le echaron a este botecito, pero huele muy fuerte a perfume. Contiene perfume ¿cómo se llama? Entre sus ingredientes. Entonces, ténganlo en cuenta si tienen la piel sensible o hasta tal vez seca, no sé. Y les puedo decir que al principio no sabía por qué me pasaba esto, pero luego me di cuenta que fue por esta base. Y quiero pensar que es por el perfume que trae, o al menos que sea algún otro ingrediente, pero como no me había pasado con ninguna otra base y casi yo creo que la mayoría de mis bases no tienen perfumes, entonces yo creo que es el perfume. Me refiero que cuando me aplico la base, también la aplico con la brochita en mis párpados. Y entonces, por ejemplo, este párpado, el párpado derecho, se me empezó a resecar en esta parte. Entonces, al principio no entendía el por qué. Luego me di cuenta que cada que me aplicaba esta base, al día siguiente, a la hora de maquillarme, ya tenía reseco mi párpado y bueno, un cachito de mi párpado. Entonces, quiero pensar que el perfume o el alcohol, que realmente, pues, los perfumes, si yo no me equivoco, traen alcohol, es lo que reseca mis párpados. Entonces ténganlo en cuenta, si tienen a la piel seca, también les puede pasar esto, aunque digo, Niki Tutorials habla muy bien de esta base y quiero pensar que no le reseca la piel, pero bueno, en mi caso, me resecó nomás un párpado, no sé por qué, pero sí me llegó a resecar el párpado. Entonces, si tienen la piel seca y la piel sensible, pues tengan en cuenta que trae perfume y puede que les cause alguna molestia, alguna, no sé, alguna cosa por ahí, digamos, que no las deje muy felices, muy contentas, digamos, pero fuera de esto, realmente me gusta muchísimo esta base. Lo que no me gusta de ella, bueno, aparte de lo del perfume, es obvio su costo, pero bueno, es Lancôme, es una marca cara de alta gama. Pero yo realmente, yo sí se la recomiendo, pero siempre les digo, vayan a ver más videos de reseñas, vayan a leer reseñas, porque bueno, la decisión la toman ustedes, yo nomás les comparto mis experiencias en cuanto a los productos, ¿no? En este caso, pues es esta base, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho, yo la volvería a comprar, obvio, o sea, cada que pueda o podría, digamos, comprarla y también a tomar mis precauciones, es decir, no ponerla en mis párpados porque pues me causa ciertos problemas, digamos así. Pero bueno, al final del día, ¿a quién se la recomiendo? Bueno, obvio, para las pieles normales, si tienen la piel, porque la marca en sí pues no dice
a quién, digamos, o para quién es esta base, ¿no? Para qué tipo de piel. Entonces tenemos que exponer que para todo tipo de piel, ¿no? Pero tengan en cuenta, bueno, si tienen la piel seca y sensible, pues tomen sus precauciones. En cuanto a la piel seca, por ejemplo, se me corre entre mis líneas de expresión, pero al parecer me pasa con cualquier base últimamente esto. Y si tienen la piel normal, bueno, tal vez no tengan tanto problema. Y la piel grasa o mixta grasa, pues tienen que sellar a fuerza la base para que les dure más horas sin retoques, aunque bueno, nos promete que no se necesita, pero sí se necesita. Y obvio, siempre muchas cosas dependen no solamente de su tipo de piel, sino de sus actividades, del clima donde viven, porque no es lo mismo un clima fresco, frío, digamos así, aunque esté soleado, pero fresco, y un clima caluroso y húmedo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Por eso digo que busquen las reseñas de la gente, pues tal vez que viva en, no sé, en el clima muy parecido, tenga la piel parecida, etcétera, etcétera. Y pues nada, ya si ustedes han probado esta base, por favor, compartan sus experiencias debajo de este video. Díganme qué tipo de piel tienen, si han tenido alguna reacción no deseada, en qué clima viven, lo que sea, para que la gente que vea este video también lea los comentarios y pues pueda tomar la mejor decisión, como yo digo, ¿no? Para que no gaste tal vez su dinero o lo loco, o si lo gasta, pues para que quede contenta esa gente, esa persona, digamos así. Y pues nada, hasta aquí esta reseña. Creo que sí les dije todo lo que quería decirles. Si se me olvidó alguna cosa, ya se la estaré poniendo en la pantalla por escrito. Y pues nada, yo espero que les haya ayudado a escuchar mi opinión, mi experiencia, para tomar la mejor decisión, porque la decisión es suya. Yo ya la tomé, me compré la base, ¿verdad? Y pues nada, entonces se me cuidan mucho, les mando besos y abrazos, suscríbanse a su canal, compartan este video en sus redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye bye.